El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por una multitud. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando una persona está en camino hacia la canonización, para que pueda ser realmente santa, puesta en el canon de los santos, invocada por todos, requiere que ocurran dos pasos importantes, que son la beatificación y la canonización. De los tres pastorcitos, Santa Jacinta y San Francisco Marto, hermanitos que murieron ya hace mucho tiempo, la hermana Ángela llevó adelante ese proceso, ellos hicieron milagros, por su intercesión Dios hizo milagros y ya son santos. Fueron beatos, ya son santos. Y los podemos llamar desde cualquier parte de la tierra. Pero a Sor Lucía, la tercera de las pastorcitas, aún no, todavía falta su beatificación y su canonización. Para que eso ocurra es necesario que hayan dos milagros, que se comprueben hechos extraordinarios realizados por Dios a través de su mediación. En la carpeta, en la bolsa que recibimos, venía esta oración. Si la podemos tomar. Esta oración le pide a Dios la pronta beatificación de Sor Lucía. Esto es muy importante. Si hubiera algún enfermo grave, si hubiera algún caso difícil de salud, enfermedad, si ustedes le proponen a la familia del enfermo y al mismo enfermo o enferma que le rece a Sor Lucía, pero tiene que ser a Dios exclusivamente a través de Sor Lucía. No podemos pedirle a muchos santos porque no va a quedar atribuido a ella. Rezando esta oración, ustedes la pueden llevar a casa y decírsela o copiarla o fotocopiarla para que otra gente la rece. Y decirle, si tienen un enfermo grave, una situación difícil, casi imposible, que rece esta oración y ocurriera un milagro, podría ser el milagro por el cual ella sea elevada a los altares. Entonces, vamos a rezar esta oración juntos hoy día, pidiéndole a Dios por la pronta beatificación y canonización de Sor Lucía. Digamos con fe. Padre misericordioso, tú enseñaste a la hermana Lucía a dejarse conducir con humildad por el Espíritu Santo, siendo obediente a tu Santa Iglesia, y le confiaste la misión de recordarle al mundo el poder del perdón que ofreces a todos los hombres en el cuerpo y sangre de tu Hijo resucitado. Haz que aprendamos de ella a confiarnos al corazón inmaculado de María, a fin de que nuestro corazón, renovado por el Espíritu, sea conformado también con el de Jesús, y así, purificados, podamos volver hacia ti nuestros ojos y adorarte con todo el corazón. De este modo, seremos testigos de tu compasión y constructores de la paz que ofreces a tus hijos. Por intercesión de la hermana Lucía, concédenos la gracia que te pedimos y beatifica a tu sierva fiel para gloria de tu nombre y beneficio nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga. Perdona nuestras ofensas,
nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Qué hermoso, muchas gracias. Quisiera agradecer de corazón a la Comisión Nacional de Adoración Eucarística, ellos, sacerdotes, laicos, laicas, que durante el año preparan este encuentro. De un modo muy particular quiero nombrar a Elizabeth, a Tere, a Mauricio, a Andrés, a Teresa, a todos los que con cariño han preparado este encuentro. Detrás de cada flor, de cada detalle, hay mucho trabajo. No todo funciona perfecto porque somos falibles, pero sí sabemos que hay mucho esfuerzo detrás y mucha oración. Se reza mucho por este encuentro. Démosle gracias al Señor porque ha sido un día de cielo. Démosle gracias a la Virgen que nos trajo de Fátima el testimonio de la hermana Ángela y de su hermana María Toseu. Démosle gracias a Dios por tantas bendiciones, tantas confesiones, conversiones, tanto regalo que ha ocurrido hoy día. Solo en el cielo sabremos lo que hemos vivido hoy, 19 de octubre de 2024. Vamos a recibir la bendición con las reliquias del Beato Carlo Acutis y con la reliquia de los santos Jacinta y Francisco Marto. Y van a permanecer aquí, adelante, para quienes quieran luego al salir hacer una pequeña veneración a las reliquias de los santos Jacinta y Francisco o de la Beata o del Beato Carlo Acutis. Todos los objetos religiosos que hayan comprado o hayan recibido de regalo el día de hoy, vamos a bendecirlos con mucha fe. Les ruego que por favor los pongan en alto, todos los objetos religiosos, todos los recuerdos religiosos que hayan adquirido o recibido el regalo. El Señor esté con ustedes. Dios omnipotente, dígnate bendecir todos estos recuerdos religiosos, rosarios, estampitas, medallas, las medallas del Beato Carlo Acutis, todos los recuerdos de libros, de agendas, llaveros, toda cruz, toda medalla de la Santísima Virgen, cualquier objeto religioso que tengamos presente hoy aquí, bendícelo, Señor, con tu abundante bendición. Y a todos los presentes nos bendigas, los bendiga, les regales tu paz, tu protección y tu amor, un incansable amor eucarístico, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, podemos ir en la paz y alegría del Señor. ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! Cielo. Virgen del Carmen.